Hello, bienvenidos a su canal, mi canal, nuestro canal. Hoy es jueves, hoy es jueves. Como pueden ver, estoy en mi casa. Yo no estoy en la casa de mi mamá. Ya la dejé a mi mami, ya me regresé para mi casa. Ahora sí, definitivo, ya no es de que vengo y voy. Ya ahora sí estoy aquí, ya. Nos venimos hace como 2 días, yo y Aven. Necesito dejar de decir nos venimos ya porque pues ya era hora de estar aquí. Ya tenía como 5 meses que estaba allá con mi mamá desde que mi esposo se fue a trabajar. Ya tiene como, bueno, va a cumplir 4 meses. So, 4 meses he tenido ya, casi 5. Y pues ya era hora de estar aquí, ya era hora de regresar a mi casa. Ayer les cuento que no, de hecho les quería vloguear desde que llegué, pero cuando llegué a mi esposo me sorprendió y él también llegó. Entonces pues ya nomás estuve con él, y porque nomás duró un día y se regresó para su trabajo, y fue ayer cuando se regresó. Y les cuento que ayer yo estuve llorando todo el día, estuve súper triste, no tenía ganas de nada, lloraba cada ratito por cada cosa. Estaba súper triste porque se sentía solo aquí, nomás yo y Aven. Por ejemplo, ahorita no tengo nada de ruido porque como a esta hora estuviera haciendo ruido mi hermano, mi mamá, su novio, el perro, y aquí pues nomás somos yo y Aven. Y ahorita Aven está dormido, así que pues no me hace ruido. Hoy, anoche también nos dormimos temprano por lo mismo de que no quería como pensar de que estábamos solitos. Y pues nos dormimos temprano, nos despertamos esto de las 10, nos despertamos tarde. No sé si sea porque allá en la casa de mi mamá entra mucha luz y aquí tengo las cortinas y no dejo que entre luz. Me gusta tener así mi apartamento. Entonces nos despertamos como a las 10 y pues nada, subimos aquí, la verdad, sin hacer nada porque yo tengo limpio, no tenía nada que hacer, no tenía que hacer es que hacer. Y ella se estuvo jugando toda la mañana y yo me estuve maquillando. Vean, duré como 3 horas haciendo este maquillaje. No duré 3 horas. Pero sí duré, no sé, un buen tiempo, como una hora a lo mejor. Porque en lo que cuidaba a Aven, Aven quería que lo agarrara, o quería que le cambiara la tele, o quería que lo subiera a la cuna, o que lo bajara a la cuna, o quería un juguete y así. Sí duré un poco, pero así fue como quedó. Me gustó mucho. Usé la paleta de Morphe y de una que me llegó en BoxyCharm. Ahorita se las muestro. Y traté de hacer un smokey eye, es mi primera vez que traté de hacer esto. A lo mejor no me quedó muy bien. Usé un brown y un color brown arriba, y abajo usé negro. Nomás que no se me nota mucho el negro porque traté de taparlo con los brillitos, porque lo vi en Instagram y me gustó. Obviamente no me quedó igual, pero traté, y sí me gustó mucho cómo me quedó. Hace mucho que no me ponía mis pestañas gigantes y pues ahora me las puse. Y también me lacié el pelo. Bueno, ayer me lo lacié porque, no sé, estaba, les digo, como muy triste, no había qué hacer. Entonces eso fue lo que hice. Y ahorita estoy haciendo la comida para Aven y para mí. A Aven le estoy... Y de hecho estoy usando las ollas nuevas de Royal Prestige. Ya me llegaron, así que les voy a decir la mera neta si me gustan, cómo funcionan. Y les voy a mostrar qué es lo que estoy haciendo para mí, para Aven. Ayer fui al dólar a comprar... De hecho compré la vela de la Virgencita porque siempre le tengo una y ahora no tenía una. Y fui a comprar shampoo porque no tenía shampoo. ¿Y qué más compré? Unos chicles. Pero sí, les voy a enseñar cómo acomodé ya mis cosas que he comprado. Así que vamos a mi cocina. Ven, aquí tengo todos mis tés. Los puse en esta organizer que compré en una tienda que... en el blog que les enseñé. Sí, esta la compré ahí. Y aquí tengo Teraflu. Este se lo recomiendo bastante cuando anden malitos. Espérenme, déjenme tapo porque tengo frío. Tengo el aire, todo lo que me gusta tener bien frío aquí. Este se lo recomiendo bastante cuando estén malos. Es para la tos, para la garganta, para todo. Están un poquito costosos, pero les juro que les va a hacer sentir mejor sin tomarse nada de mi medicamento. Estos también se los recomiendo cuando se quieran limpiar la panza, un detox. Y el green tea. El green tea no puede faltar aquí en esta casa. Más green tea. Y estos de jengibre. El jengibre es muy bueno para todo, así que también pues se los recomiendo. Estos creo que los compré en una tienda donde se pone dinero para México.
Y vean, este fue lo que compré en el Dollar Tree. Estas tijeras para, como para cuando estés enredando los regalos y todo eso. Compré esta para hacer cookies con Amen y con Alex. Y están mis cuchillos. Y pues sí, eso fue lo que compré. Hoy también compré una decoración. La olla donde cocí los frijoles, la más pequeña que compré. Ahorita los voy a sacar para cambiarlos acá. So, ya comimos, ya es un poco más tarde. Aven más bien no comió mucho porque se despertó súper enfadado. A veces se despierta así súper enfadado, entonces nomás le di la teta. Y comió poquita carne, pero como quiera se la voy a dejar para más de rato, sino para... No, para más de rato, porque esa carne el siguiente día ya no está buena. Y pues yo comí mi... Como vieron, mi pues creo que sí les mostré mi pescado con camarones. Y ahorita está aquí jugando. Andaba un poco, como les digo, como fastidiado. Llora por cualquier cosita ahorita. Pero sí, aquí estamos. Estoy viendo, de hecho, YouTube. Y voy a esperar un ratito a que Aven no esté así llorando por todo. Porque si me voy para allá, empieza a llorar. Para ir a lavar los trastes. Porque pues dejé un desorden. Hice, como hice la salsa y todo. Y pues sí. Aquí estoy. La verdad es que me gusta mucho cómo me quedó este maquillaje. No me lo quiero quitar. Pero me quiero hacer otro maquillaje para mi Instagram. Así que no sé si me vaya a desmaquillar o me lo voy a dejar. Y de hecho no es tan tarde. Y ya vean, ya se ve súper... Estoy yo. Ya se ve súper oscuro afuera. Pero bueno, ahorita les grabo a ver qué más les creo. Estos son todos los brillitos que he encargado de Wish. No los puedo sacar con mis uñas, está difícil. Aquí están como muy apretados. Los primeros que encargué fue esos azules. Y después encargué estos. Pero estos son glitter. Y estos son como diferentes. Estos me gustan más. Y luego después encargué estos rositas. Y después estos. Estos son eyeshadows que compré en el Dollar Tree. Los que les mostré. Y este lo compré en la tienda de Miss A. Y así es como se ve mis brillos. Como un poquito de mis brochas, nomás que disculpen, eso está hecho un desastre. Esto es mi cuidado de piel. Y este es para quitarme el maquillaje. Y acá como de todo, pues más o menos no muy acomodado que digamos, porque no tengo mucho espacio que digamos, pero aquí como de todo mi maquillaje, mis paletas, acá tengo más paletas. De hecho esto me estaba maquillando y lo dejé todo así, pero aquí tengo como mis lipsticks. Allá atrás tengo muchos más lipsticks y les juro que todos son nude. Y pues mis paletas, déjenme les bajo mis paletas para enseñarles cuáles fueron las que usé. Les voy a enseñar un poquito de las cosas que me ha llegado en BoxyCharm, una de las paletas que me han llegado. La primera paleta que fue la que me llegó, que les hice un video de esa, es esta. Y nomás la he usado esa vez, ya no la volví a usar porque, pues no sé, no la volví a usar. Y pues si no han visto mi video, así es como se ve. Y también la segunda paleta que me llegó fue esta que estoy utilizando. Me van a hacer copyright porque está... Anyways, esta fue la segunda que me... ¿Por qué está eso? La segunda que me llegó fue esta, que es el café que estoy usando acá arribita. Es, aquí viene. Es esta, este café y este. Esta fue la segunda paleta que me llegó. Estoy hablando recién porque no se ve la música. Aven me está haciendo un desastre acá con los zapatos. Acabamos de comprar más zapatos. Ya no necesitamos zapatos, pero... le compré unos zapatos a él y unos a mí y unos a su papá. Y acá está jugando con todas las cajas, ya me sacó todo. Ok, como les decía, esta es la segunda que me... la tercera que me llegó. Y esta se ve así. Creo que he usado los colores rositas de esta. No estoy segura. Quiero hacer uno morado, tal vez lo haga hoy con esta paleta. No sé. So, esas fueron las tres paletas que me han llegado en BoxyCharm. Creo que han sido todas las paletas que me han llegado, las únicas. Y también me llegó... no sé dónde lo guardé. Creo que lo guardé al lado de las otras que están allá arriba. Bueno, eso fue las paletas que me llegaron. Me han llegado más cosas, nomás que están allá arriba en aquella. No las bajé. Me da mucha agua bajarlas porque batallo para subirlas. Soy bien chaparra.
Y Aiden, como les digo, está haciendo ya un desastre. Esta es la paleta Morphe, mi primera paleta de Morphe, que está súper vieja ya, nomás vean esto. Está súper vieja. Yo creo que fue la única paleta que usé por mucho tiempo. Y ahora la paleta de Morphe, esta es la que compré. Se ve así. De hecho estoy usando este negro. Es el negro que estoy usando. Y la otra paleta que compré en la tienda de Morphe fue esta de Jeffree Star. Nomás que trato de tenerlas todas así como bien cuidadas, pero es súper difícil. Esta es la otra. Aiden está súper metido ahí adentro en el closet. Esta es la otra que me... Quiero hacer algo con este verde también. Quiero hacer muchos looks, pero no alcanza para todo. Aiden, esta me la regalaron, creo. Trae unos sparkles muy bonitos. Esta la compré en Melrose. Esta la he usado bastante. De hecho, este color que ven aquí está bien hermoso. Y esta la compré en el Dollar. Trae como highlights. Por ahí escuché mi teléfono timbrar, guys. Oh my gosh. Estoy grabando con mi teléfono. Anyways, no more coffee for me. Llevo como dos cafés today. Esta también la compré en Melrose. Oh my gosh. Qué vergüenza. Esta se las enseñé. Esta es de BH Cosmetics. Esta me costó, creo que $14. Sí, está bien padre. La pigmentación está padrísima. He usado el azul de esta. Vean, este highlight está... Me encanta esta paleta, de verdad les recomiendo BH Cosmetics. Y esta la compré en Melrose, pero ¿qué creen que le pasó? ¿Qué creen que Aiden hizo? Vean esto nada más. Así es como se ve. Y pues sí, esas son todas mis paletas que tengo. No son muchas, pero a mí me encantan todas mis paletas. Este es el Lip Combo que estoy usando. La verdad ni sé qué marca sea, yo nomás los compro. Es Forever Matte. Es este. Y también este True Matte es el que estoy usando. Les juro que todos mis lipsticks que tengo son matte. Aquí tengo los que más uso a diario. Déjenme sacar esta para enseñárselas. Aquí tengo los que uso a diario. No quiero hacerlo para abajo porque se va a caer. Son los que más uso. De hecho, este nunca lo he usado. Está un poquito más fuerte. Y pues allá arriba tengo los más viejitos, pero eso ya como que ya no los uso mucho. Y pues sí, esos son los que más utilizo ahorita. Ok, este no me cabe aquí. Y acá tengo otros nuevos. Este también es nuevo, no lo he usado. Y un rojo que casi no uso. O este también me llegó en la... En BoxyCharm. Es decir, en la que... En la caja. Y pues aquí tengo mis eyelashes. De hecho traigo puestas mis favoritas eyelashes. Este creo que eso lo había mostrado. Y si no, lo compré en el Dollar. La verdad es que en el Dollar hay muchas cosas bien padres. Estas las compré en Beauty Supplies. Y de hecho no las he usado, nomás he usado una. Aiden me está mordiendo. Esta es la que he usado. Esta es la que quiero usar, que no he usado. Esta también no la he usado. Y así, nomás les... Como que les enseñé un poquito mi colección de maquillaje. No todo, es como me veo yo esta mañana. Un desastre. Vean, ya tengo mi café que me acabo de hacer. Acabo de poner esa decoración de Navidad que dice Ho Ho Ho. La compré en el Dollar a $4. Les había hecho el haul de lo que había comprado, pero se me borró, como siempre, y ya no lo hice. Pero ahí está. Y aquí le estoy dando a desayunar. Dice que no. Ya tiene 3 dientes abajo y 4 arriba. Está creciendo súper rápido. Se baja solo de la cama. El otro día dio como 3 pasitos. Solito. Bueno, Alex estaba atrás de él. Así que creo que ya no tarda en caminar. Y pues sí, aquí le estoy dando su desayuno. Es lo que Aiden está desayunando esta mañana. Pero déjenme apurarme porque se desespera si no le doy rápido. Le hice desayuno a Aiden. Le hice un huevito, yogur, queso fresco, porque a Aiden le encanta el queso fresco y hasta ahorita no le he hecho mal. Y aquí su frutita que no puede faltar, la fruta, este es melón.
Y aquí se lo puse. Siempre se lo pongo en su chupón porque a veces trae como la fruta, a veces trae semillas y se pueden ahogar. Y su juguito. Así que ahora le vamos a dar su desayuno. La marca que compré yo para mis cafés. La verdad sí me gusta, está un poquito fuerte, pero sí me gustó. Así que vamos a prender esto. Y vamos a sacar la de ayer. Siempre se me olvida como... Bueno, creo que no les comenté, pero acabo de comprar esta cafetera. Y se me olvida que tengo que sacar la de aquí adentro. La cajita de adentro. Se me olvida. Ahora vamos a hacernos pocho. Entonces... Cómo se ve de arriba. Y dura para salir el café, pero ahorita sale. Así que me voy a tomar un cafecito para ponerme a barrer y trapear y hacerle desayuno. Esta es la crema que a mí me gusta usar. Ya está mi café. Así que a mí me gusta ponerle bastante. Necesito comprar la que calienta la leche. Un poquito más. Y así. Ahora sí, mi cafecito está. Vamos aquí al Walmart. Vean qué feas me ven las orejas. Por eso no me gustan usar estas máscaras. Pero bueno, es a la fuerza. Y mi... Esta está llena de cloro. Vine al Walmart porque a Eben le hace falta fórmula. Y se me quebró el trapeador. Estaba trapeando ahorita y se me quebró. Y pues necesito uno. Desde ayer me hacía falta fórmula, pero no vine porque Aven se durmió cuando veníamos. Y vean, ahorita otra vez se durmió. Pero ahora sí ya estoy aquí, ya ni modo, me tengo que bajar. Obviamente lo tengo que bajar, no lo voy a dejar aquí. Así que a lo mejor llora, no sé, pero es de la fuerza. De hecho, ayer que fui a apagar el teléfono de Alex, estaba dormido y lo bajé. Lo traía, está súper pesado y estaba dormido. Estaba una muchacha ahí y dijo que... No sé, estaba haciendo sus pagos. Luego le dijo a la señora que ya se tenía que ir rápido porque había dejado a su niña en el carro dormida. ¿Pueden creer eso? Yo jamás, jamás. Aunque Ivan esté dormido, se tiene que ir conmigo. No lo puedo dejar aquí. ¿Cómo creen que van a dejarlos un segundo? En un segundo te lo roban o puede pasar otra cosa. Pero bueno, ya me voy a bajar. Voy a llegar del Walmart. Déjenme les cuento que traigo mucha ansiedad. No sé por qué. Y ando como... triste por todo, quiero llorar. Ahorita que fui al Walmart, Aven se durmió. Esas, las que tienen bebés y saben qué difícil es cuando vas a un lado y vas sola nomás con tu bebé y se duerme y a fuerzas necesitas entrar, como les dije, se durmió. Les mostré ahí. Y ay, disculpen mi camisa toda llena de cloro, pero es que ando al Esperancita al millón. Llegué al Walmart y cuando bajé y pensé que se iba a despertar y no se despertó. No se despertó. So, andaba todo dormido y no sabía qué hacer, si ponerlo en un carrito o no sé. Pero cuando entré ahí no había ningún carrito. Todos los carritos, no había ningún carrito. Entonces ahí voy yo cargando con Aven tratando de agarrar las cosas. Lo suelo que estaba a punto de dejar todo y mejor irme. Ya quería llorar porque necesitaba agarrar la leche de Aven, el trapeador. Y pues al último un señor muy amable me dijo que me daba su carrito. Me vio ahí con el niño y me dijo que lo echara ahí, que él iba a ir por otro, que él iba a buscar otro carrito. Y gracias a ese señor pude agarrar todo lo que necesitaba y me pude venir. Pobrecito de mi hijo porque estaba todo dormido y se despertó cuando lo puse en el carrito. Pero ahorita está despierto, ya no se durmió. Pero les juro que personas como esas son las que deberían de haber más. Personas que ven que estás struggling y te ayudan. Y sí, ese señor vio que estaba struggling y me dio el carrito. Pero bueno, ya llegué. Puse frijoles a cocer porque se me antojan frijoles con un pollo. Vean, aquí tengo mis frijoles. Estas son las que compré en Sam's. Aquí tengo lentejas. Aquí tengo mi azúcar y mi maseca, que no puede faltar porque no lo puedo agarrar. Mi maseca que no puede faltar porque en esta casa siempre tiene que haber tortillas de maíz. Y mi arroz y la espagueti. Se me va a quemar aquí por acá, estar acá enseñándoles. La espagueti y las sopas de Aven. Bueno, ya les hice un little haul en mi cocina. Así tengo todos mis organizers que compré. Mi comida. Aven se quedó dormido. Lo bueno, porque ahora sí puedo limpiar. Quiero sacar todo lo de este closet que tengo aquí y limpiarlo bien porque lo tengo todo
para abajo, volteo para abajo, me está hecho un desastre, así que lo quiero, quiero sacar todo y limpiar bien ahí, aprovechar que ya no está dormido para pues limpiar y todo eso. En el Walmart compré, ya ni les enseñé, pero en el Walmart compré 4 de estas. Me encanta que mi departamento huela a fresa, que huela a manzana y a canela. Me fascina, me fascina. De hecho, mi baño, cuando lo abres, te llega un olor a pura canela. Porque una vez en Sam's compré esos que van pegados a la luz. Y los compré cuando nos juntamos. Y de hecho, hasta ahorita, hasta... Es ahí arriba. I was like, what is that? ¿Qué le estaba diciendo? Oh, en Sam's había comprado los que van pegados a la luz. Y de hecho hasta ahorita se me acaban de acabar. Bueno, todavía tengo el del baño y uno que tengo aquí. Y les juro que ni los... uno, el que tengo en el baño, ni lo tengo conectado a la luz porque se me perdió el donde va pegado. Nomás lo tengo ahí abierto. Y cuando abres el baño te llega el olor a pura canela y me encanta que el baño huela rico y no huela feo. Así que compré 4 de estas, aquí vienen 2 y acá están las otras 2, estas me costaron $4 cada una. Y pues sí, es de Apple of my pie, pero son de manzana y de canela y les juro que huele tan rico. Y pues sí, voy a poner una aquí en la sala, una en el cuarto, una en el baño y a lo mejor pongo una ya en la mesa en el comedor. Y ahí ven, le compré esta. Le andaba buscando una canastita, pero no encontré. Ya no había canastas en el Walmart, se acabaron todas. Y ya no quise ir a otra tienda porque como vieron estaba dormido. Pero le compré esta bolsa de dulces. Se la quería poner en una canasta. A ver si encuentro una aquí que tenga yo por aquí, no sé. Y le compré un disfraz. Ahorita les muestro el disfraz porque ese lo puse allá en el cuarto. Y también le compré unas pantuflas, pero ahorita les muestro eso. Y nomás compré el trapeador. Pero bueno, sí, eso fue lo que compré. Creo que de esto este trae Snickers. Y a mí me gustan mucho los Snickers. Trae Snickers, M&M's. ¿Y qué más? Sí, M&M's y Snickers. Pero sí, bueno, voy a ponerme a aprovechar que yo me he estado dormido para limpiar. Porque ayer me las pasé todo el día maquillándome. Así que es lo que voy a hacer ahorita. En la mañana barrí y trapeé. Pero como les dije, no pude trapear bien porque el trapeador no servía. Y aparte ahorita tengo allá... frijoles por todos lados en el piso porque hice frijoles, cosí frijoles, y le di a Aven frijoles y ya están todos los frijoles, me los tiró. Sí comió hasta, se comió 2 platos, pero los tira al igual, o sea, los va tirando. Ahorita les muestro qué más compré y me voy a poner a limpiar.